Bienvenidos todos aquí en el webinar otra vez. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre Plesk, sobre qué es lo que os puede ayudar Plesk en vuestros servidores cloud o dedicados también. Y bueno, pues luego hacer un breve repaso por lo que es Plesk, cómo crear un servidor, los primeros pasos. Luego gestión de, yo qué sé, un WordPress, por ejemplo, y cosas un poquito más variadas como backup, restauración, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero es, aquí en el panel de ArcSys, crear un nuevo servidor cloud. Todo esto va a ser en vivo y en directo. Y obviamente con sus pequeñitos tiempos de espera. A ver. Webinar 1, ¿vale? Esto es un servidor de 2 cores, 4 GB de RAM y seleccionamos la aplicación de Plesk. Plesk, que este viene ya con Plesk Onyx de manera gratuita y ya está. Vamos a crear un servidor sencillito. Vale, de mientras, ups. Habrá que editarlo. Vale, mientras que se está creando, yo voy a ir preparando la sesión SSH. Un momentín. Vale. Ya que lo primero que voy a hacer después de conectarme al servidor es actualizar el Plesk a la última versión disponible. Y vale, ya tengo IP. Nueva sesión de SSH. Como usuario root. Vamos a ver. Compartir la aplicación de esta de aquí. Vale. Vale, lo primero es Plesk Version, Plesk Onyx. Y lo siguiente, Plesk Installer. Vale, el 2, actualizar a 17.8, la última versión. Y de mientras que se va actualizando, me voy a conectar al otro servidor. Vale, es este de aquí. Más que nada para enseñaros lo que es la webs. Esto es el WordPress, 11.4.3. Vale, pues no sé si alguno de vosotros ya habrá visto anteriormente algún Plesk. No sé si me lo podéis decir en los comentarios del chat. En el caso de que no lo hayáis visto, pues bueno, el Plesk es un panel de control básicamente para gestionar hosting dedicado o hosting personal Hay de de tu todo propio entre los servidor. asistentes. Hay de todo, Francisco, como te decía. Hay gente que sí que lo ha visto, gente que no. Sí, ya veo que vienen por aquí que ya de hacen de 5 o 6 años, con Plesk 12 o incluso alguno de versión anterior. Sí, bueno,
Desde la Apple 12 ha evolucionado un poquito bastante, más que nada en temas de integración, por ejemplo, en Docker, que seguramente habréis oído hablar bastante sobre Docker de cara al año pasado, quizás un pelín antes, cuando hubo el boom de Docker. Obviamente WordPress, diferentes extensiones. Pero bueno, es básicamente un panel de gestión de tu propio servidor para el hosting compartido o dedicado. Depende del enfoque que le des. Vale, desde aquí esta es la información general. Podemos ver el típico banner de propaganda, donde, bueno, se puede mirar el catálogo de extensiones, el Smart Updates, el SEO Toolkit, etcétera, etcétera. Todo esto, si acaso, lo voy a esconder, ya que este es simplemente un servidor preparado, donde ya están hechas todas las pruebas por si acaso. Y bueno, ya está, limpito. Vale, aquí ya tengo creado un dominio que es el mismo hostname del servidor, más que nada por temas de resolución de DNS. Y ya está, dentro del dominio tengo un WordPress sencillito. Vamos a ver cómo está el otro servidor. Vale, está acabando. Vale, ahora está instalando los últimos parches. Me vuelvo aquí y este lo cierro. Vámonos al otro servidor. Vale, de mientras conectarse a HTTPS 8443. Vale, como podéis ver, al empezar, el certificado SSL no es uno válido. Root, un momento que cojo la contraseña. A ver, un momentín. Copiar contraseña. Vale. Pues esto es lo primero que sale, el End User Agreement. Y aquí nos viene, tal como lo entrega Arsys en uno de sus servidores cloud, ¿vale? Y lo primero, ¿qué creéis que vosotros que es lo que hay que hacer cuando se empieza con un nuevo servidor? De cualquier tipo, o sea Plesk, sea un servidor, el que sea. ¿Qué creéis vosotros que hay que hacer? Lo podéis decir en chats o en preguntas también. Bueno, aparte de ponerlo en castellano, exactamente, que esto me tengo que ir aquí en idiomas. Vale, todos los que haya los deshabilito, menos el de español. Y lo hago el de por defecto. Vale. Recargo la página. Ahí está. A ver, sigue estando.
Esto es por la información del administrador. Vale, voy a... Ups. Logout. Información. Ahora, hay que cerrar sesión y volver a abrir sesión. Vale, ya está en español. Lo siguiente. Empezar lo que es la configuración, verificación de actualizaciones. Básicamente, empezar a configurar a nivel de servidor, antes de ponerse en materia ya de crear tus clientes, tus dominios, etcétera, etcétera. Con lo que vamos a mirar si hay actualizaciones. Y esto se mira en... Perdona que estoy moviendo aquí. Ahí. Actualizaciones del sistema. Y de momento hay una. Vale. Instalar actualizaciones. Aceptar. Vale, esto va en segundo plano. No creo que tarde mucho. Es unos cuantos segunditos y fuera. ¡Hala! Ha actualizado. Siguiente. Si queremos instalar más componentes de los que vienen por defecto, nos vamos en Updates, en Upgrades, actualizaciones en español, añadir o eliminar componentes y vamos a poner, por ejemplo, un PostgreSQL, el Health Monitor, el Fail to Ban, porque seguramente ya han empezado a mirar si el SSH está disponible o no. Vamos, lo típico de cualquier servidor que se pone en internet hoy en día. Vale, podemos poner aquí un mailman, el mod security, versiones de PHP, que hay quien lo ha pedido por ahí, que he visto el comentario. Y extensiones varias. El firewall también, muy importante. Si queremos el watchdogs. Si queremos también el Cloudflare. Bueno, en fin, todas las extensiones y componentes módulos de Plesk que se quieran. Y de mientras esto va actualizando. Una vez después de actualizar, lo que me va a hacer va a ser recargar lo que es la interfaz gráfica de Plesk. Por lo que habrá que volver a iniciar sesión. Y aparte de eso, ya podremos empezar en materia, propiamente dicho. Vale, ya está. Cerramos el instalador. Volvemos a cargar. Y como veis, aquí sigue saliendo de que no es un sitio seguro. Esto lo resolvemos rápido con Let's Encrypt. Ahora ponemos root, por ejemplo, instalar. Y como es resoluble a través de internet, vale. Se me ha generado... Se me ha generado, pero no se me ha añadido aquí. O sí, espera. Porque para saberlo hay que cerrar pestaña y volver a abrir pestaña. Y efectivamente, sí que se ha instalado ya el certificado válido. Como veis, de Let's Encrypt. Vale. Lo único que aquí sigo viendo desconocido. Vale. Me lo apunto. Para más adelante. Vale, vamos a empezar con tema de seguridad. Directivas de seguridad. Tema de contraseñas. Hay que poner las contraseñas un pelín más seguras. Eso lo primero. Luego el firewall. Que lo activamos rápido.
Vale, ya está. Con la directiva por defecto en bloquear cualquier otro tráfico que no sea explícitamente puesto aquí en la lista. Vale, volvemos atrás. Siguiente. Fail to ban. Fail to ban es bastante útil. Vale, por ejemplo, aquí ponemos 36.000, que serían 10 horas. Ah, primero tendría que activar unos cuantos jails, porque vienen por defecto desactivados. Vamos a activarlos. Vale. Ya está. Y a ver si vemos al final de la demostración alguna IP por aquí bloqueada. Que me imagino que sí, porque en el otro servidor que tengo de hace un par de días ya tengo como unas 20 o 30. ¿Os ha pasado a vosotros? Veo aquí preguntas que recomendáis activar el firewall de Plesk a pesar de tener el firewall de Arsys. Pues no sé si Antón podrá contestar a esta pregunta, ya que no tengo referencia de cómo funciona exactamente el firewall de Arsys, lo que sí que lo he visto aquí al final, en políticas de firewall. En políticas de firewall, en el panel, puedes crear tus propias políticas y aplicarlas a tus servidores dentro del panel de Arsys. Entonces, al gusto del consumidor, me imagino. Al gusto del consumidor. Puedes usar las de Plex, vienen preconfiguradas, o puedes definir tus políticas. Vale. Perfecto. Siguiente sería Mod Security, por ejemplo. Lo pondremos en solo detección. Detección diaria, equilibrado. Venga. Vale, aquí tenemos diferentes reglas de Mod Security. La primera, la Atomic Basic, que es la gratuita que regala Atomic. Me parece que se actualiza una vez cada semana o cuando necesiten, en principio. Luego hay la de OWASP, que no sé si lo sabéis, pero es bastante más restrictiva que la de Atomic. Y luego hay pues las dos de suscripción. Vale. Empezamos con los errores. Bonitos errores. Temas de KGPGs, ¿vale? Pues venga, otra vez. Plesk, en temas de instalación, tira normalmente del instalador del sistema. En este caso es Yum, porque es un CentOS 7, 7.5. Y algunas veces suele dar un poquito... Ya sabemos. Vale, siguiente. Venga, va. Tercer intento. Ya veis que no estoy cambiando nada. Simplemente son temas de warnings de GPG que, por el motivo que sea, no parece gustarle la firma. Pero bueno, seguimos adelante. Ya está, al tercer intento. A ver. Mod Security activado, el certificado puesto en el Plesk. Restringir creación. Esto sí que es interesante, ya que no queremos que un cliente con una web en concreto pueda crear una zona DNS en un dominio de otra persona, al crear un alias o lo que sea. Esto se puede dejar así. Por temas de GDPR también hay el anonymizer de IPs. Se pueden tener diferentes administradores adicionales, etcétera, etcétera. Y otra cosa interesante es una lista de dominios prohibidos, que aquí le podemos poner, por ejemplo, arsys.com o arsys.es. Para que nadie pueda registrar en este servidor Plesk un dominio con este nombre. Ya viene, por ejemplo, predefinida con unos cuantos, pero esto, como siempre, es al gusto del consumidor. Vale, más o menos en temas de seguridad podemos ir a visitar el advisor, el security advisor de Plesk, que nos irá diciendo más o menos cómo está el servidor, de seguro o no.
¿Vale? Me está recomendando crear backups, deshabilitar las contraseñas, a poner unas contraseñas aún más complejas. Bueno, esto ya está hecho. Aquí, aunque me dice que está switched off, esto es porque lo tengo en modo de solo detección. Y bueno, puntuaciones varias. Eso está bastante bien. Pues prácticamente está todo en on. Luego hay diferentes HTTP2. Vale, ya está configurado. Update. Y backup. Pues prácticamente ya casi casi hemos acabado y solamente ha pasado por unos 15 minutillos de configurar el servidor. Así que ahora ya podemos empezar a pasar con enseñar propiamente lo que es el Plesk. Dentro del Plesk, en función de la edición, el tipo de licencia que haya, que hay tres tipos, hay la web admin, la web pro y la web host. La web host es la que viene por defecto en este servidor y por tanto se pueden crear tanto clientes como revendedores. Y número ilimitado de dominios, todos los que puedan caber en el servidor y que el propio servidor, el hardware del servidor pueda llegar a soportar. Entonces vamos a hacer este. Dedicada, nombre de usuario, este mismo. Contraseña, genero una cualquiera. Y aquí, si queremos, le podemos poner algún service plan en concreto. De momento lo dejaré en ilimitado. ¿Vale? Y proteger el dominio con Let's Encrypt, que esto es con root, arroba y el online server cloud. Vale, momentín. Añadimos una suscripción. Vale, como veis, empezamos con los buenos bugs y por tanto voy a pasar al otro servidor, que es el que ya está todo resuelto, aunque estoy haciendo los mismos pasos. Vale, suscripción creada. Vale, en este caso, simplemente coger en esta suscripción nueva, venirse a Let's Encrypt y añadir el certificado de Let's Encrypt. Ahora no me dejará porque ya tiene uno. Este ya tiene un certificado de Let's Encrypt. Como veis, ya está también seguro el Plesk, aunque sí que me lo ha dejado renovar. Perfecto. Y entonces ya sí que sale aquí en certificados SSL. ¿Veis? El certificado de Let's Encrypt. Luego, de manera bastante sencilla, podemos crear
un WordPress o lo podemos clonar en este caso. Instalar este en un subdominio nuevo. Staging. Vale. Y con esto está copiando el WordPress en cuestión. De uno a otro. De un servidor a otro. Ahí, de un dominio a otro. Y ahora veréis que está el dominio y el segundo. Vale, dentro de este nuevo WordPress, esto es la ventana del WordPress Toolkit, que viene también con la edición web host. Tanto se puede hacer a nivel de servidor global si tenemos varios dominios. Saldrían todas las instancias de WordPress presentes en los dominios aquí. O si no, se puede hacer directamente sobre cada uno de los dominios. Entonces aquí empezamos a habilitar cosas, caché de Nginx, modo de mantenimiento no, que no me interesa. Y aquí desde el propio WordPress Toolkit podríamos gestionar lo que son los plugins, podríamos instalar algún plugin en concreto. Un WooCommerce, por ejemplo. O yo qué sé, un Duplicate Post. Cualquier plugin que esté en la en lo que es el repositorio oficial de WordPress. Vale, de momento se instalan a nivel de background. Y lo mismo pasa con los temas. Los temas también podemos habilitarlos, deshabilitarlos. Podemos poner el de 2017. Y si lo queremos ver, pues simplemente abrir el sitio y esto es el WordPress que se acaba de crear. También se puede iniciar sesión a nivel de administrador directamente desde WordPress, siempre y cuando en el WordPress no se cambie la contraseña. Ya que entonces habría que ir otra vez al WordPress Toolkit y poner la contraseña nueva que se haya utilizado en el WordPress. Todas estas aquí, vamos a cerrar. A nivel de suscripción, ¿qué se puede hacer? Pues si tenéis, por ejemplo, una instancia Docker, ¿vale? Aparte de que aquí tengo yo un WordPress instalado en este dominio, yo tengo un Docker donde dentro del Docker también tengo otro WordPress, que es diferente. Si acaso, vamos a recordar cómo era la ventana anterior que dice MyPlesky CMS. Hola a la gente del webinar. Y aquí tengo yo creado otro WordPress. Eso está funcionando dentro de un Docker. Y lo que voy a hacer es poner ese WordPress dentro del Docker a estar servido dentro de este nombre de dominio. Y esto se puede hacer de manera bien sencilla con las reglas proxy de Docker. Ahora, lo que haré será ponerlo directamente en barra para que lo muestre directamente. Y si abro una ventana nueva, veremos que la imagen cambia. Y este es el de por defecto. Este es el que está sirviendo el Docker. En el caso de ser un WordPress, pues mira, es un WordPress. En el caso de ser cualquier otro servicio de Docker,
Pues más de lo mismo. O sea, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Cualquier instancia Docker que sirva una página web, que tenga el servicio de Apache o de Nginx, puede mostrarse usando las reglas de proxy. Y también eliminarlas. Y si yo recargo esta página, ahora me volverá a mostrar la original. ¿Qué más hay por aquí? A nivel de seguridad, cuando yo cojo e instalo un WordPress, por ejemplo, voy a instalar otro más dentro de una carpeta, así de manera sencilla. Instalación personalizada. ¿Vale? Lo pongo por HTTPS dentro de la carpeta de WordPress Webinar. ¿Vale? Esto le pongo Webinar, contraseña administrativa. Dentro de la propia configuración de la instalación que estoy haciendo, yo puedo coger y decir, no, 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 voy a instalar la 497 con algún plugin en concreto, o sea, un conjunto de plugins que se puede definir. Y aparte de esto, voy a dejarlo tal cual, como viene. Actualizaciones automáticas, puede poner sí o no. Y simplemente continuar la instalación. ¿Vale? La instalación se va a hacer en background. No tarda mucho, normalmente no suele tardar mucho, y menos en estos servidores que van bastante bien. No es por hacer propaganda. Vale, ya está instalado. No, gracias. Luego. Una vez se me recarga la página, aquí me sale ya el tercer WordPress de este servidor. ¿Veis? Es el por defecto. Ya me abre lo que es la pantalla por defecto. Y vamos a aplicar temas de seguridad. A ver, ¿cómo viene un WordPress por defecto? Pues con algunas opciones de seguridad ya completas, pero hay otras que no. Por ejemplo, desactivo el XML, RPC, seguro. A ver, sí. Meter seguros las carpetas estas. Vale, proteger. Y ya está. De manera muy sencilla podemos aplicar las reglas más típicas para tener un WordPress seguro, en este caso. Vale, también quiero activar el caché y me dice que hay una versión disponible. Vale, pues lo que quiero es que se me actualice. En este caso teníamos que esperar más o menos el mismo tiempo que tardaría en instalar un WordPress, que no suele ser mucho. Vale. Ya está, todos los elementos actualizados. Vamos a recargar la página. Y ya está. Siguiente. Desde aquí podemos ver todos los plugins que tienen los WordPress de este sitio en concreto, de este web space, de esta suscripción.
los temas, cuáles están activos, cuáles no. Si queremos algún conjunto en concreto, lo que hemos visto antes, es decir, no, es que yo quiero crear uno nuevo para el webinar. Y dentro del de webinar, añadir unos plugins en concreto. Por ejemplo, el Yoast. Y más para elegir. O sea, todos los que estén disponibles desde el repositorio oficial de WordPress van a estar disponibles aquí. O sea, hay bastantes, hay muchos. Vale, por aquí veo yo que hay gente que pregunta sobre PrestaShop. A nivel de PrestaShop, más o menos también, porque dentro de aquí, de esta sección de aplicaciones, tenemos las aplicaciones destacadas, normalmente las tres más o menos principales, Joomla, WordPress y Drupal, y aparte todo lo que es el ecosistema de APS, donde efectivamente hay PrestaShop. Y pues casi casi igual que con WordPress. Lo único que no tenemos aún un toolkit para PrestaShop, un toolkit específico para PrestaShop, pero sí que puedes instalarlo y a partir de aquí pues gestionar dentro de PrestaShop pues, como en cualquier otro hosting que haya. Vale, me dice aquí de que no se ha podido por la configuración de PHP. Buen momento para ver esto, por lo que tengo que subir el límite de memoria de PHP como mínimo 256 megas y el tiempo máximo de ejecución. Vale, pues vámonos para aquí a settings de PHP, configuración de PHP. Vale, aquí tengo aplicación FPM. Memory limit, 256. Y esto lo ponemos en 300. Vale, aquí hay muchas opciones de configuración de PHP, únicamente para PHP. Y también si tenemos la opción de usar el FPM, el servicio de FPM para PHP, entonces configurarlo un poquito. Y aparte, directivas adicionales como, por ejemplo, quiero cargar un módulo en concreto o prácticamente cualquier otra cosa de PHP. Exclusivamente de PHP y del FPM si se usa. Entonces, volvemos a instalar el PrestaShop. Que también se puede escoger una instalación personalizada. Máximo de ejecución. A ver. PHP 7. A ver, probemos con 5.6, con FPM de Apache. 300. PrestaShop. Personalizada. Ahora sí.
A ver. Vale, en este momento se está instalando. O sea, en este momento se está instalando, creando la base de datos, todo lo que necesita esta aplicación para funcionar. Veo que por aquí también preguntan si tiene la opción de instalación automática. Instalación automática de WordPress. O sea, que cuando se cree un nuevo dominio en Plesk, que te instale automáticamente WordPress. Ah, PrestaShop. Para PrestaShop, oficialmente en Plesk, no. Ahora bien, os voy a enseñar otra cosita. Aparte de que ya se ha instalado el PrestaShop, me voy a ir aquí a eventos. Administrador de eventos. Y desde aquí podéis añadir un evento. Por ejemplo, cuando estoy buscando el de creación de un dominio. Dominio, mira, dominio creado. Prioridad le vamos a dar normal con usuario root, por ejemplo. Y aquí podemos ejecutar un script. Un script que dentro del script tú podrías programar, por ejemplo, mediante API, mediante línea de comandos, que te instale el PrestaShop dentro de el dominio nuevo en concreto. Bueno, esto sería algo como, yo qué sé, barra mis scripts de eventos PrestaShop install .sh, ¿vale? Un script en Linux, en Bash. Y aquí podría poner el new domain name, que las definiciones de estas, o sea, de estas variables las tenemos en la guía de ayuda, que ya nos manda directamente a la ayuda donde de la página en concreto que estamos viendo del Plesk. Entonces, por aquí, ¿veis? New Domain Name, que hay que ponerlo de esta manera. Y decir, pues prácticamente esto, dentro del script ya lo gestionas como te vaya bien. Si quieres instalarlo en barra PrestaShop, pues para el comando en concreto, para instalar una aplicación, le dices, quiero instalar PrestaShop en este dominio y en este path o con las variables que necesites. Eso ya a gustos. Sea, por temas de personalización, puede que no esté directamente implementado en la interfaz gráfica de Plesk, pero sí que siempre hay maneras para ponerlo al gusto de cada uno. Y bueno, pues básicamente a nivel de un vistazo básico, por ejemplo, dentro de este dominio en concreto, pues se pueden crear cuentas de correo, ver las aplicaciones que hay. Ahora mismo hay tres, hay PrestaShop y dos WordPress para este en concreto. Luego hay otro dominio que es el de staging, que es un clon del WordPress principal. Y pues puedo gestionar mis archivos, puedo ver mis bases de datos. Lo típico en cualquier panel de control que haya, mis estadísticas, que no, aquí no hay mucho porque es un servidor bastante nuevo, pero bueno, a nivel diario, pues
un poquito de tráfico sí que tiene. Los usuarios, la cuenta del administrador, el WordPress Toolkit, que ya lo hemos visto. Y veo que preguntan, ¿se pueden conectar servidores de base de datos externos? Sí, se puede. Esto se hace a nivel de servidor global, a nivel de herramientas y configuración y bases de datos, que lo tengo escondido detrás. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. Aquí, servidores de base de datos. Aquí tengo, por ejemplo, el MySQL, un PostgreSQL también. Y si quiero, puedo añadir en Linux. Lo único que se puede añadir es MySQL y PostgreSQL de servidores externos. Lo único que tendría que poner es un usuario que sea super user de ese servidor de bases de datos, ya que Plesk tiene que poder crear, eliminar y gestionar dichas bases de datos y usuarios de bases de datos. Y en Plesk para Windows sí que se puede añadir un servidor Microsoft SQL Server. De la misma manera, o sea, venir aquí y añadir servidor de base de datos. Tanto puede ser externo, un servidor aparte, como otra instancia de MySQL en el mismo servidor. De la misma manera. A ver, vamos a ir repasando si acaso las preguntas. Teniendo instalado el certificado que viene por defecto con Plesk a nivel de servidor y probando también con un certificado de Let's Encrypt a nivel de servidor, siempre sale como contenido no seguro. No bien, bien. O sea, la primera vez que instalas el certificado SSL de Let's Encrypt, si aún tienes abierta la pestaña, te va a seguir diciendo que no es seguro, porque el navegador, para volver a coger el certificado SSL, tiene que volver a iniciar sesión, por así decirlo, en el Plesk, o sea, en lo que estés visitando. Yo, por ejemplo, puedo venir aquí, quitar el certificado SSL de Plesk, ponerle el de por defecto. Y aquí me sigue diciendo que está válido. O sea, yo refresco. Vale, ahora sí que se ha enterado. Pero si yo ahora cojo y le vuelvo a poner el de Let's Encrypt, que era válido, y refresco, me sigue diciendo que no es seguro, aunque sí que me dice que es de Let's Encrypt. Pero si yo cojo y estoy haciendo control F5 para recargar y me sigue diciendo que no es válido. Para eso, tengo que cerrar y volver a abrir. Y ahora sí. Y eso pasa en cualquier sistema. O sea, esto es funcionamiento de cómo funciona Chrome y cómo funciona Apache y Nginx y el SSL. Preguntan también que necesito migrar de 12.5 a Onyx. ¿Cuál es la mejor forma? Pues con el Plesk Migrator, que esto lo tengo. Bueno, hay dos formas, aunque la mejor y más sencilla es con el administrador de migraciones, que es el Plesk Migrator. Desde aquí, desde el servidor definitivo, o sea, el de destino, tú le dices de dónde quieres recoger los datos, porque al final lo que vas a hacer es una copia de lo que tengas en servidor de origen. Y bueno, pues especificas la dirección IP o el hostname, el usuario root. ¿Vale? Tanto de Plesk, de panel, configs o cualquier otro. Y entonces preparas la migración. Una vez
iniciada la sesión, iniciada la conectividad con ese servidor, te va a preguntar qué es lo que quieres migrar. Quiero migrar clientes, quiero migrar dominios, quiero migrar objetos en concreto. O sea, con objetos quiere decir a nivel de resellers, clientes o suscripciones. También hay la otra forma, que es hacer un backup. Si es de Plesk a Plesk, se puede hacer un backup. ¿Vale? Un backup completo del servidor. Te lo descargas o lo traspasas de un servidor a otro y lo restauras en este servidor. A nivel de backup, se puede hacer un backup completo, incremental, excluyendo archivos o no. También se pueden hacer backups en remoto, en un servidor FTP. Hay también extensiones para crearlo en Dropbox, crearlo en Google Cloud. O sea, en... Ah, no me sale el nombre. El Google Drive. En varios sitios. En Amazon. ¿Cómo configuro el correo SSL? O sea, el correo con SSL. A nivel de SSL para el correo, esto es una cosa que se aplica en el servidor global. Te explico. El servidor de correo únicamente tiene un hostname, que es el hostname del servidor o el que le especifiques dentro de la configuración de Postfix o QMail, depende del que se utilice. O si es Windows, pues en Mail Enable. Entonces, el certificado SSL tiene que ser el del hostname que utilice el servidor de mail. En este caso, es el hostname del servidor. O el nombre de dominio que utilicen tus dominios de este servidor, por ejemplo, mail.ejemplo.com. Ese nombre de dominio tendría que estar incluido dentro de la lista de dominios securizados, por así decirlo, del certificado SSL en concreto. Y esto funciona tanto para Apache, Nginx, o sea, es la manera que funciona el SSL. No es algo específico de Plesk. Lo que sí que es específico de Plesk es que únicamente Plesk te deja añadir un certificado en el servidor de mail. Por lo que o bien utilizas el hostname del servidor para conectarte al email, o sea, en iPhone, en tu cuenta de correo, en el cliente de correo, tienes que decir, me voy a conectar a este hostname de aquí para coger los correos. Esa es la opción A, que es la más sencilla. Es un hostname y que todo el mundo se conecte ahí. Todos los clientes de correo que se conectan ahí. La opción B es incluir dentro del certificado SSL todos los nombres de dominio que se utilicen para conectarse al servidor de correo. O sea, mail.ejemplo.com, mail.midominio.com, etcétera, etcétera. A ver, siguiente pregunta. ¿Y cómo se conseguiría SSL para el FTP? Para el FTP, ya en principio, esto tendría que revisarlo en concreto, pero para el FTP, no sé si se utiliza el mismo certificado que para el servidor Plesk o es otro diferente. Con otro diferente quiero decir que si en el propio servicio de FTP, la configuración específica del FTP, hay que decirle, utiliza este certificado. O sea, utiliza este archivo de certificado. Y eso sería por línea de comandos. Yo creo, aunque no lo recuerdo al 100%, que es el mismo certificado de que Plesk. Pero sí, en definitiva, el servidor de FTP se puede poner un certificado SSL. Y es la casuística es la misma que para el servidor de mail.
un certificado único, que bien puede ser el del hostname y que todos se conecten al FTP con ese hostname, o un certificado con una lista de todos los dominios de ftp.midominio.com y los consiguientes dominios de ese servidor Plesk. ¿Cómo se restaura una suscripción con un backup? Pues ahora que tenemos ya hecho el backup, yo puedo venir aquí y, por ejemplo, este dominio de staging lo elimino. Vale, ya se ha eliminado. Y aquí a la derecha tengo el administrador de backups. En el administrador de backups tengo el backup hecho a nivel de administrador. Y como podéis ver aquí, pues me sale las sugerencias de Google Drive, Amazon S3, SFTP. También habría también el del Dropbox Backup. Pero bueno, me voy a la parte de backups, clico en el backup que necesito para restaurar y aquí le digo todos los objetos, si quiero restaurar todo el backup en concreto o si quiero restaurar un dominio en concreto, porque los otros no me interesa modificarlos. Entonces los selecciono y procedo a restaurar la configuración y el contenido. O si solo quiero restaurar la configuración. Con la configuración me quiero decir que Plesk vuelva a recrear las cuentas de correo, las bases de datos, el dominio en sí, los usuarios de ese dominio, pero sin su contenido. O sea, las cuentas de correo estarían vacías y el hosting de ese dominio en concreto también estaría vacío. De momento voy a coger y restaurar todo de este dominio en concreto, del staging. Vale, ahora estaría restaurando y al cabo de un rato ya me aparecería ese dominio. Seguramente ya aparezca, pero aún esté en proceso de restaurar. Estaría en background, estaría restaurando este dominio. En 12.5 no sale SSL para correo. Efectivamente, el SSL, o sea, asignar un certificado SSL para el correo está únicamente a partir de Plesk Onyx, de 17.0 o 17.5 en adelante. Es algo que se introdujo, diría que junto con el certificado de Let's Encrypt. Pero está a partir de Onyx. Vale, vamos a ver el estado en que está el backup. Vale, ya está restaurado. Por lo que ahora, si me voy aquí a la suscripción, en staging, vale. Vengo aquí. De momento veis que no tiene WordPress o me dice que no hay. Vamos a detectar. Vale, esta vamos a... Backup restaurar. Vale, nos lleva a la misma pestaña. Esto lo que voy a hacer es cancelar la asociación. Y detectar de nuevo. Recargo, a ver qué me dice.
Vale, tendría que mirar a ver por qué me está diciendo que está rota. A nivel de dominio sí que está restaurado. Previsualizar. Ah, error estableciendo la base de datos. Bases de datos. Sí, 72K. Bueno, tendría que mirarlo a ver. Posiblemente sea la codificación de los archivos o cualquier otra cosilla. Vale. ¿Alguna otra pregunta? A ver, o sea. Parece que no hay más preguntas. Bueno, pues a ver, dicen que sí. A ver, ¿hay alguna más que va a entrar? Tal vez se salga del webinar, pero ¿qué OS, qué sistema operativo recomiendas para Plesk? Bueno, pues recomendar cualquiera de los soportados. Si es Windows, la última versión soportada, y si es Linux, pues prácticamente también. Ahora bien, yo soy más de CentOS en vez de Ubuntu, pero bueno, cada uno le gusta el sistema operativo que más utiliza o que más sencillo le resulta utilizar. O sea, eso es al gusto de cada uno. Mi recomendación es el que esté soportado y el que esté de cara a futuro. Por ejemplo, no cojas si hay un sistema operativo que el proveedor, por ejemplo, pongámonos en el supuesto de CentOS 7, se nos va a acabar el soporte de CentOS 7 oficial el año que viene, por poner un ejemplo, pues obviamente ya estará sacado el CentOS 8. O lo que pasó con CentOS 6 a CentOS 7. Sea, el que tenga de cara a futuro más tiempo de soporte. Todo esto se puede ver dentro de las release notes. Software requirements. Aquí podemos ver qué sistemas operativos Linux hay soportados. Por ejemplo, en vez de un CentOS 6, pues coge CentOS 7. O en vez de Ubuntu 16, el 18, si tenéis la posibilidad. En el caso de Windows, lo mismo. Lo mismo se aplicaría. A ver, si un servidor no tiene el HTTPS y tiene webs dentro, si se instala, ¿le afecta a las webs? Un servidor no tiene HTTPS. ¿Qué quieres decir que no tiene HTTPS? Mario, sí, sí es posible poner una extensión de, por ejemplo, el Google Authenticator. Es la primera que se me viene a la cabeza. Instalar el Google Authenticator, luego lo asocias con el móvil y a partir de ahí el login del administrador, en este caso el mío, estaría gestionado por este. Que no está Preguntan también instalado el Plesk. si van a poder descargar la presentación hoy. Repito, no, hasta dentro de 7 días no estará disponible, estará en el blog de Arsys. Pues, Josep, si un servidor no tiene. Me imagino que te refieres a que no tenga un certificado SSL válido. En ese caso, si no tiene un certificado SSL válido,
a menos que el puerto esté bloqueado, el servicio en sí te va a operar. Lo único que te saltará siempre un warning, que es el del sitio no seguro. Sea, lo mismo que podemos verificar aquí de manera rápida. Esto es un certificado no válido. Es el que viene por Plesk. Lo primero que te va a saltar es el warning. La conexión no es privada. O sea, esto siempre va a ser así. Y no hay forma de arreglarlo porque es tal y como funciona el SSL. La primera conexión, la primera pregunta al sitio, si tú vas por HTTPS, va a ser, oye, ¿qué certificado tienes? Entonces te devuelve, ah, pero es que este no es válido, este no me vale. Pantallazo al canto. A ver, es que no me deja instalar en el servidor. Pues en ese caso, puede ser que tengas el puerto 443 bloqueado. Sea, si yo vengo aquí, por ejemplo, en Firewall, modifico las reglas, añado una regla. Entrante saliente, denegar cualquier puerto. Esto es algo muy risky. Aplico los cambios. Vale, sigo aceptando esto y me vengo a este dominio, que es el que me resuelve de aquí. Le digo abrir. A ver, es que no se me ha aplicado. Bueno, si yo aquí en el firewall le pongo... Ja, es que no me lo ha añadido. Me dice que no le gusta esa regla, no me permite bloquear mi propio puerto 443. Bueno, en ese caso te cargaría las webs por HTTP, pero no por HTTPS. Eso ya sería cuestión de revisar a ver el porqué y sería fuera del webinar. Eso habría que mirar a ver por qué. Si el servicio de correo lo tenemos en otro servidor, ¿cómo inhabilitamos el servicio de correo? Pues es bastante sencillo. Si el correo, todo el correo va a otro servidor y el Plesk no tiene que tocar nada del correo en este servidor, lo único que tenemos que hacer es en la configuración de correo del dominio en sí, desactivarlo. Desactivar todo lo que sea correo de aquí. Entonces, este dominio ya no gestionará el correo. Y cuando otro dominio de este mismo servidor quiera enviar un correo a este de aquí, preguntará fuera del servidor. Porque si está el servicio de correo habilitado, todo el correo que se origine dentro de este mismo servidor, para este dominio, intentará enviarlo de manera local. Entonces fallará y no llegará el correo al servidor externo. Para que sea utilizado el servidor externo hay que deshabilitarlo. Hombre, obviamente tienes que poner los DNS, los MX, los registros MX de DNS al servidor externo. Aparte de eso, no hace falta hacer nada más. Aparte bueno, el mail, el SMTP y el IMAP, también hay que apuntarlos al servidor externo. Todo lo que forme parte de Plesk, de email, tienes que
apuntarlo al servidor en cuestión que utilice ese servicio. Otra pregunta, ¿existe alguna aplicación para Plex de facturación tipo WHMCS? De facturación, pues la única que se me viene a la mente siempre es WHMCS. Es la única que lo sé. Aparte de esa, pues no sé, cualquiera que se pueda gestionar a través de API, o sea, que pueda gestionar un Plex a través de API, bienvenido sea. Eso ya es cuestión de gestionarlo fuera de Plex. Plex sería el servidor. El servidor donde únicamente le entrarían peticiones API de ese servidor de facturación para decir, oye, créame este dominio con este usuario y este plan en concreto. Bueno, parece que hemos contestado todas las preguntas. Pues yo creo que sí. No veo más preguntas por aquí arriba sin contestar. Nos hemos ido 15 minutos del tiempo previsto, pero hemos aclarado todas las dudas. Ha sido un webinar a la carta. Nada, Francisco, darte las gracias por tu tiempo. De nada, gracias a vosotros por invitarme y por poderme dar la opción. Preguntaremos si queréis hacer más webinars de este tipo, si queréis hacer alguno más entrando en profundidad en Plex, no dudéis en decirlo y lo programamos y lo hacemos. Gracias a los asistentes, como ya hemos dicho, esta grabación va a estar disponible dentro de 7 días dentro del blog de Arsys. Y por nuestra parte, nada, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Y esperemos que asistáis a futuros webinars. Que tengáis un buen día vosotros también. Venga. Gracias, Francisco. Hasta A luego. vosotros, adiós.